Hola, ¿cómo están todos? Un agradecimiento otra vez para nuestra gran amiga Suriel, que nos dejó con estos hermosos micrófonos. De maestro de ceremonias. No, tú eres VIP. Otra vez. Tú eres VIP. Tú eres VIP, te somos tus pajecitos. ¿Cómo están todos? Lene, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Explicó, tenía cosas que hacer de su tesis. Ya estás en las últimas. Ya estás dando sus últimas patadas tu sí, carrera. Sí, ya pataleando más. Pataleando ya lo último. Ya, recta final. Ajá. ¿Cómo te está yendo, Yame? Pues bien, ¿eh? O sea, ya... Bien, pesado, pero... ¿Cómo que te fuiste? Muchas cosas en la cabeza, pero muy bien. Pero todo muy bien. Excelentemente. Ya estás en las últimas, ¿eh? Ya estoy en las últimas. ¿Nos vas a invitar? A ver, cómo. Al pachangón. ¿Me vas a invitar de crew? Porque va a ser un cortometraje. ¿Me vas a invitar de crew? Sí, se trata de un transexual y Tochi es el protagonista. No, pues, mandado a hacer. Sí, se trata de un transexual, pero Tochi no es el protagonista. No, pero no me vas a invitar, ¿no? Claro que te voy a invitar, por supuesto. Por supuesto. Basado en va a ser basado en tu historia. Basado en la vida real de Juan Manuel González. Nah, ¿qué pasó? Y su última operación en la... Su última intervención. Yamel, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy? ¿Tú sabes? No sé, ¿como que de Facebook? Te lo tuiteo. Sí. ¿Ya sabes o te lo tuiteo? O te lo whatsappeo. Nah, no es cierto. Vamos a hablar de las redes sociales. Es un tema que desde hace poquito más de 10 años, pues, está de moda. Sigue estando de moda. ¿Cuántos años tenemos? Y seguirá de moda. Ah, sí. No. ¿Cuál fue tu primer red social? Aparte de Metroflojo, esta cosa, porque ya sabemos que tenía. Sí, ya te encontramos. Eres la que se escribió con números y letras. No, soy la que se acuerdan de esa foto que se tomó una foto disque sexy y era una llenita y salía en el baño y en la taza salía la popó. Era muy buena. Antes de estar a dieta. Yamel en prepa, ¿no? Esa era yo en prepa. No, no es cierto, ya, en serio, ¿cuál fue tu primer? Creo que fue High Five. High Five. Y la neta, creo que una vez, ¿ves que le puedes poner fondos temáticos? Lo podías enchular. Una vez puse uno de un hada. Pero era un hada como sexy, no era un hada como sexy gótica. Eso fue 2005-2006, ¿eh? ¿Cuántos años tenías? El año pasado. No, fue... 2013. Fue... ¿Cuándo iba a secundaria? Yo creo que tenía 12, 13 años. ¿Cuándo fue High Five? No, tú todavía tienes. ¿Tú todavía tienes? No, creo que ya no existe, ¿sí? No. Yo sí tuve, la verdad. Sí, igual. Yo tenía mi escudo de Liverpool. Yo tenía mi escudo de... El High Five fue el pre-Facebook, ¿no? Sí, se parecía muchísimo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero también, bueno, estuvo en... Estuvo de moda en MySpace. Sí. ¿Tuviste MySpace? De hecho, yo tuve MySpace antes que High Five. No, yo tuve High Five primero. Lo saqué, pero nunca lo usaba realmente. Oye, una pregunta chiquita, un paréntesis. ¿Y alguna vez tuvieron, no sé por qué, bueno, ¿se acuerdan del Messenger y el Yahoo y el no sé qué? Ajá. ¿Alguna vez tuvieron un amor? Vamos a chatear, hay que chatear, sí, ¿no? Hay que chatear. Estoy chateando. Ajá, estoy chateando. Mamá, está chateando. Nunca tuvieron, no sé por qué, según yo, como con Hotmail o Yahoo o esas, no me acuerdo cuál era exactamente, como que se daba más el, bueno, al menos en mí. El ligue a distancia. Ah, no, claro. No tuvieron un amor. O sea, nunca, yo estoy súper, o sea, no me gusta cero, pero nunca he tenido, ya sabes, esos que se conocen por internet y los de casa, ¿no? Mi novio de internet. Pero sí, en secundaria sí tuve un novio por internet que ni conocía, que nunca vi, que era de las Bahamas. Y te enamoraste. Eso te dijeron, seguro era del... Y aplica, del chopo en el DF. ¿A poco no aplica? Y me escribía raps. Y me escribía raps. Era de Tepito, pero pensé que era de las Bahamas. Seguramente. Y te vendí espejitos. Era de Nesa. Según yo era un rapero, era negro y era un rapero. Y yo me emocionaba muchísimo y me escribía raps y yo, ah. Y ¿nunca tuvieron un amorcito? ¿Un rapero negro? No. Memo sí tuvo un rapero negro. Queríamos que teníamos de persona sí de eso. Nada, no es cierto. No, yo no. Pero sí aplicaban eso. O sea, yo no tuve, pero sí tuve amigos que sí tuvieron sus... Y que ya duraban de que un año y eso. ¿Y qué, cuánto y que nunca la conocí? No, nunca, nada más por... Pero estaban bien como enclavados. Que de hecho aquí en la uni conozco un vato la que trae esa relación. Pero sí. ¿Ahorita? Ajá, yo conozco un vato que en la actualidad lo maneja. Pero sí, bueno, a mí no me pasó, pero sí me acuerdo que de morrito tenías... O si te ibas de viaje a algún lugar y regresabas con el contacto. Sí, así. Y ahorita ya es Grindr. Ahorita ya es Grindr, más bien. Grindr, Tinder, OkCupid. Ah, bueno, pero es que ya son así a local, así al grano. Sí, esa es la... O sea, tú ya sabes... Messenger todavía te daba la inocencia de que era tu chat. Demos un preámbulo porque, o sea, no creo, pero si hay alguien que no sepa que es Grindr,
O Tinder, o OkCupid. Son redes sociales. Ah, sí saben, obviamente. Así conociste a tu última pareja. Bueno, son redes sociales. Pues dilo, obviamente. En el teléfono es una aplicación que bajas y te dicen personas que están cerca de ti a ciertos kilómetros. Calientes. Y calientes y pues te mandas el mensaje. La igual, y ya sabes, por chocolate. Ese es Tinder. Ahora, Grindr creo que es un poquito. Y Tinder es específicamente para gays. No, Grindr. Ah, esa Tinder, es. Tinder es según. Es que nunca los he usado. Es la piedra con la que prenden los hipos. Es el Tinder. Por eso se llama Tinder. Entonces, Grindr es el de los gays. Grindr no sabía, Grindr es para gays. Nada más. Es para, ¿cómo se llama? Nada más para gays. Lo cual se me hace mala onda, porque yo quiero, que, bueno, X, pero Tinder, pues es para solo para heterosexuales. Qué feo que hasta en las redes sociales tengan que separar esto para gays y esto para heterosexuales, qué horrible. No, no se separa por eso. Creo que tú pones si quieres buscar hombres o mujeres. Claro, es que sí, yo por lo que sabía, y nunca los he usado, la neta, a lo mejor dije algo muy ignorante, pero por lo que yo sabía es que Tinder y Grindr es heterosexuales, gays. Bueno, y OkCupid lo mismo. Yo tengo una amiga que sí le da duro al OkCupid. Duro. Sí, no es de aquí. Podemos poner su teléfono. ¿Tú usas alguna de esas pantallas? Memo, ¿tú usas alguna de esas? No. Y ha salido buenos dates, de OkCupid. El que tenga tienda, que la atienda, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, cuando estaba soltero. No, tampoco. No lo usaban. O sea, llegué al Tinder por un amigo que la bajó y me dijo que era con el Facebook. Llegué al Tinder por equivocación. Y de ahí que era un juego. Y de ahí tengo 15 nuevas amigas. No es cierto. Pero sí lo conozco y sí lo llegué a tener en mi teléfono, pero no, nunca salió nada. Yo tengo una anécdota chistosa de una infidelidad que por el sonidito que hace Tinder lo grande. No. Esto fue con unos amigos que son gays. Ajá. Entonces fue de Tinder o Grindr, no me acuerdo. Pero estaban en un viaje familiar. O sea, de que los novios se fueron con toda la familia de uno de los novios. De uno de los novios, ajá. Y en eso, pero en el hotel había algo, no sé, había mucha gente. Bueno, obviamente no. Había gente. No, es que había una conferencia. Había una conferencia. Algo así, ¿no? O sea, como que había un congreso. Un congreso. Y entonces en eso el hermano o la hermana, no me acuerdo, escucha. El novio no sabía el sonidito, el novio ignoraba la existencia y hasta hoy de la aplicación. Y el otro. Sí sabía de la aplicación y escuchó el sonido y voltea y se le queda viendo y el otro es una mirada sospechosa y entonces creó un perfil falso, el otro dijo voy a comprobar si le pone el cuerno a mi hermano. Creó un perfil. No fue él, sino fue el hermano. El novio del hermano, hace cuenta, iban los hermanos. Sí, iban los hermanos, pero no se dio cuenta del novio, sino se dio cuenta de su hermano. Sí, su hermano se dio cuenta, porque el hermano sí le entra al Tinder y al Grindr y al Binder. Y al todo. Y entonces se dio cuenta, lo vio y genera un perfil falso para ver qué onda. Y pues que sí le estaba poniendo. Estaba poniendo los cuernos. O bueno, al menos estaba ahí dándole al Tinder Grindr. Al menos estaba promocionando. Promoción, sí. Se estaba haciendo publicidad. Oye, es que sí es muy duro las redes sociales desde. Están perras, ¿eh? Yo creo que generan más fidelidad. Esto ya es lo último. Claro, esto ya es lo último porque yo me acuerdo de MySpace. Sí. Hasta le ponías cancioncita y toda tu cosa. Entraba a tu perfil. Ajá, claro. ¿Cómo tenías de Cricri? Tú tenías de Fame. No, él tenía de. Cepillín. No, pero antes eran como más, un poco más inocentes, pero ahora ya son más intensas, ¿no? Digo, cada quien también, la red social, cada quien la ve como social. Cada quien la ve como quiere, ¿no? Algunos para echar relajo y otros son un poco más intensos. Pero ¿sabes qué? Sí te conecta y eso no, o sea, yo sí veo con el Caleb, sí, una que ha llegado a ver ahí un mensajito, ¿no? Una que ha llegado ahí a ver el Facebook de repente, por accidente, así, un reojo. Sin querer. Sí veo así que, ¿por qué te hablas con la exnovia? O sea, ¿para qué? Ya sabes. Le duele a uno. ¿Para qué? Pues es que ya, no te puedes esconder. Pues no, es que, exacto. Está terrible eso. Me choca. Te vuelves completamente, te pueden encontrar en donde quieres, eres accesible. Y mantiene conexiones que yo quiero que no mantenga a nadie. Bueno, pero pues es que ya también es imposible que no mantenga. Porque ya... Es imposible que no mantenga. Yo lo que opino de las redes sociales, por ejemplo, con el Facebook, vamos a hablar de, no del Facebook, pero lo que la tendencia del Facebook es que te enteras de noticias, que te enteras de muchas, que es como un acceso a la información de los demás. Ahorita una preguntita, por último les quiero hacer una preguntita. Pero también creo que genera mediocridad en la gente,
Que luego, por ejemplo, la gente que se cree las noticias del Deforma, la gente que se cree, ¿sabes? Ah, sí. Yo tengo una prima que se la creyó. Exacto. No, no, no. Y luego hay esa misma página que no es el Deforma, pero tiene otro nombre, pero es Gabacha. No más porque está en inglés, ya creen que es información verídica. Sí, se va, es una cadenita muy... está bien porque sí te generan curiosidad, te abren nuevos canales de comunicación, de información, de muchas cosas, pero también te pueden comunicar. Eso, como que también va como una cosa de la otra. Si tú eres interesado y no eres... Eso en el lado de la información. Y sabes que en el Facebook, por ejemplo, yo una pregunta que les quiero hacer. Sí, porque hacer, mi personal está más perro. Es que, ¿qué es lo que no les gusta de Facebook, de los usuarios? Por ejemplo, a mí... Que posteen cualquier estatus. O sea, ya sabes. Yo tengo una que me fascina. O sea, la clásica. Yo nunca posteo estatus porque. Oh, o sea, posteo canciones, videos, así, pero nunca pongo de. Echándome el desayuno, el chilaquil con el tanchi. Después del cotorreo. No me lo digas, échatelo. Pero además, ¿sabes qué? Hay un síndrome que genera a las personas que hablan en su Facebook. Como si le hablan a una audiencia. Ajá, y lo hablan como si tuvieran miles de fans. Como si fueran fans. Hoy les cuento. Hoy llovió y me... Una foto, ¿no? Hoy llovió y me empapé. Pero mañana les cuento cómo me fue. I don't care. Sí, o sea, no. No me interesa, ya sabes. Ahorita no se ve muy bien el corte de pelo que me hice, pero mañana se los voy a enseñar. No, y la gente... La neta, no. Hoy estoy muy triste porque uno de mis amigos me hizo sentir mal y... O sea, ¿sabes? Como que y ponen eso en el Facebook como que, a ver, todo el mundo está enterado de tu vida y quiere saber si tus amigos se enojaron contigo. Y es una doble realidad porque hay personas, por ejemplo, que son una cosa y en el Facebook son maravillosas, increíbles. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Yo últimamente sí estoy instagrameando a todo lo que da. Por una estrategia de publicidad, para mí costó, la neta sí, pero yo sí dije, yo me puse a ver a los que más Instagram tienen y dije, son productos, las personas se hacen productos, o ellos mismos, o los produce alguien por detrás, pero eso el Instagram sí. Es un producto, entonces yo me produje y yo sí, o sea, yo sí tengo mi personalidad alterna en el Instagram. Instagram. No alterna, sí, pero solo enseño lo cool, ya sabes, no voy a enseñar lo aburrido. Eres fotógrafa. Sí, o sea, pero también posteo el selfie. También hago ahí el selfie, no, el hecho. Claro, y se vale. De eso vamos a hacer. Es parte del show. Pero ya de ahí. No, el selfie no. El selfie de ahí. No, o sea. Realmente tengo que regañar el selfie. Bueno, no, el selfie no. Pero es una fotógrafa que está utilizando las herramientas de la fotografía en las redes sociales. Y el selfie. Y eso se compara con el güey que se acaba de echar una guajolota fuera del metro y sube la foto de la guajolota. ¿Sabes? Al no ser interesante. Aparte de la foto mal tomada, ¿sabes? También está el gusto de la gente. Claro, es diferente. Mediante las redes sociales también conoces un poquito de los gustos de la gente, ¿no? Como que la. No, y obviamente es forma de ser. Yo en Facebook lo tengo para echar relajo. Es que es lo que muchas veces personas no entienden. O bueno, lo toman y es respetable. Que se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, como que el Facebook se lo toman como si. Como si para desahogarse, ¿no? Es que hay cosas más. Los que ponen oraciones. Sí, no, los que mandan cadenas de oración. Bueno, eso está bonito. ¿Qué? La verdad. Pero hay unos que sí ponen. Yo no lo he hecho, pero hay gente que lo ha hecho. Y pues, no, seguro tú lo haces. Y Dios ya no te va a querer y... No. Pero bueno, estamos llegando al final de esta emisión. Y Dios ya no los va a querer si no ve nuestro programa. El rector los va a reprobar y los va a dar de baja. Pero bueno, esperemos que les haya gustado y que hayan tenido cero miedo. Y que hayan tenido cero miedo. Nuestro hashtag es cero miedo, ¿eh? Ya vi que el nombre le pusiste a Jess Chapman. Porque tiró algo. Es que también. En las aulas no se puede entrar con comida. ¿No? Y la muchacha derramó un mar. La muchacha derramó dos litros de tinte. No, pero aparte la levanta. Aparte la levanta y se le vuelve a caer. El chavo del 8. Y el profesor viéndolo así como. Levanta la carpeta y se le vuelve a caer. Un desastre. Pero bueno. Si no la controlas. Nos vemos a la próxima, amigos. Bye. Esperemos que se la hayan pasado bien. Hashtag cero miedo.